el índice de actos delictivos en el distrito de Chepo disminuyó. Así lo manifestó a Next Noticias el alcalde Dr. Juan Ayola. Recientemente se instalaron cámaras de videovigilancia con reconocimiento de placas que además permiten captar infracciones de tránsito, venta y consumo de drogas y armas de fuego. El monitoreo está a cargo del ministerio y los estamentos de seguridad las 24 horas. Proyecto municipal que actualmente consta con 165 cámaras de videovigilancia y que para fin de año ya estaremos en 195 cámaras. Este proyecto fue inaugurado en abril de este año por el señor presidente de la República. Bueno, tenemos detectores de placas, tenemos ventas de drogas al detal, tenemos conductores manejando en estado de ebriedad, desorden. Tenemos también, hemos podido darnos cuenta también el tema de armas, drogas y todos los delitos que de una forma u otra afectan nuestra administración municipal y también del área circuital, toda vez que somos vecinos del distrito de Chimán y también somos vecinos de la provincia de Darién.